todo lo que tú haces, Señor, en nuestras actividades. Yo te pido, Padre, por las hermanas, Señor, que están, Señor, en sus hogares. Te pido, Padre, que tú les bendigas, Señor, en su economía, en la canasta, Señor, de ese día a día, Señor. Te pido también por mis hermanos, Señor, cuando salen a trabajar, que tú los guardes, los cuides en el camino, que tú permitas que ellos vayan y regresen con bien a casa, Señor. Cuídalos, Señor, de aquellos que suben, Señor, a hurtar. Cuídalos, Señor, que ángeles acampen alrededor de sus vidas, Señor, mi Dios. También te pedimos, Padre, por nuestros hijos. Te pido, Padre, por aquellos, Señor, que van a las escuelas. Cuida, Señor, mi Dios, ese testimonio hermoso que ellos dan cuando ven el comportamiento que es distinto a los demás, Señor. Te pido, Padre, por nuestros hijos, Señor, para que den buen testimonio allá en aquellas escuelas, Señor, desde el preescolar, Señor, hasta las universidades, allá donde ellos asisten, Señor, ellos puedan verse, Señor, muy diferentes a los demás. Cuídalos, Señor, mi Dios, de todo lo que les rodea, de toda tentación, Señor, mi Dios, que hay en las escuelas. Cuídalos, protege, Señor, mi Dios, ese espíritu, Señor. Y yo te doy gracias por aquellos jóvenes, por aquellos niños que son esforzados, Señor, y vienen a tu casa y están atentos. Yo te pido, Padre, por esos jóvenes, Señor, y por esos niños, Señor, mi Dios, que están escuchando tu palabra. Yo te pido, Padre, que abras, Señor, mi Dios, esos oídos espirituales, y ellos puedan entender, Señor, mi Dios, que todo lo que tú haces, que todo lo que tú nos enseñas es para bien de ellos, que todo lo que tú haces en nuestras vidas como padres para enseñárselos como ejemplos es para ellos, Señor. Yo te pido, Padre, por esos jóvenes, Señor, mi Dios, que están, Señor, ahora mismo en la calle, que están hundidos en algún vicio, Señor, ayúdalos, guárdalos, cuídalos, protégelos, pero también permite, Padre, que sea compartida esa palabra. También permite, Padre, que ellos puedan conocerte como verdaderamente eres, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por este servicio que tú nos das, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, por los hermanos que hoy no pudieron venir por alguna necesidad o por alguna enfermedad, Señor, que tú llegues, Señor, que tú extiendas tu mano, Señor, y suplas toda necesidad, que tú obres poderosamente en sus vidas, en sus corazones, y que lleves también sanidad a sus hogares, Señor, mi Dios, que lleves esa paz y esa tranquilidad, Señor, que tú nos das, Señor, cuando leemos de ti, cuando escuchamos de ti, Señor, mi Dios. Por eso en tu palabra nos dice que correrán ríos de agua viva, Señor, mi Dios, porque esa sequedad, Señor, del problema, tú la resuelves, Señor, cuando entras a nuestras vidas. Sabemos que las cosas no son fáciles, sabemos que las cosas de por sí están cada día más difíciles en el mundo, pero cuando tenemos la confianza de ese Dios grande y poderoso y lleno de misericordia, nuestro día a día, Señor, tú lo haces verse hermoso y fácil, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, mi Dios, que permitas estar atentos a tu palabra. Te pido también, Padre, que todo corazón, Señor, que hoy vino a tu casa, esté dispuesto, Señor, que sea un corazón de carne, que pueda recibir tu palabra, que pueda gozarse, que pueda experimentar el sentir, Señor, mi Dios, tu Santo Espíritu andando en este lugar, Señor, mi Dios, que tú te muevas en este lugar con toda libertad y que nosotros clamemos desde nuestro corazón, no solo con los labios, no solo con las palmas, sino con todo nuestro corazón. Padre, si tú lo permites, vamos a dar comienzo, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te pedimos todas estas cosas, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos, hermanas que hoy vienen por primera o por segunda vez. ¿Cómo les dice la iglesia?
Y de la misma forma le decimos a todos los hermanos que siguen esta transmisión. Hermanos, vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Sería en el Salmo 95. Cuando usted tenga la cita, glorifique el nombre del Señor. Gloria a Dios. Sería Salmo 95. Y vamos a leer del 1 al 7. Yo lo voy a hacer en voz alta y usted sigue, por favor, con su vista. Amén. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid, aclamaos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, amén, gloria a Dios. Pues vamos a gozarnos en la presencia del Señor, amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta hora? Y a su nombre, a su nombre. Alábale porque el Señor está aquí, iglesia, y vamos a empezar a adorar el nombre de ese Dios bueno. Y hay un hermoso canto de adoración a nuestro Padre que dice: ven Espíritu Santo, ven. Dice: llena mi vida, Señor, lléname hoy, Señor, con tu poder. Lléname hoy, Padre, con tu presencia, Padre. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Aquí está tu iglesia, Señor, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Venimos, Señor, delante de ti con todo nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida. Hoy llénala de ti y ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Dile: ven, Espíritu Santo, y ven. Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Dile una vez más, iglesia, y ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Dile: hay un río, y hay un río que fluye, hay un río que corre, y en sus corrientes trae sanidad. Y hay un río que se oye, hay un río que el que sale del umbral del trono de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, vida
hay un río que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda, es el que sale del umbral del trono de Dios. Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Dile, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala. Que corre y en sus corrientes trae sanidad. Hay un río que se oye, hay un río que inunda, es el que sale del umbral del trono de Dios. Santo, ven y toma mi vida hoy, llénala de ti. Ven, Espíritu Santo, ven, toma mi vida hoy, llénala de ti. Una vez más decimos ven. Santo, ven, llénala de ti. Dile una vez más, iglesia, ven, ven, estamos hoy, Señor, delante de tu presencia. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. Y a cada instante, cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Dile, Señor, yo quiero construir. Señor, yo quiero construir
Este hermoso canto dice que a cada instante, en todo tiempo, usted y yo le vamos a agradecer al Señor. Dice que a cada instante de nuestra vida, en todo tiempo de nuestra vida, usted y yo vamos a exaltar al Señor. Y dice que a cada instante de nuestra vida, usted y yo siempre amaremos al Señor con todo nuestro corazón. ¿Y cuántos de los que están aquí aman al Señor con todo su corazón? Amén. Así que vamos a empezar, vamos a seguir alabando, vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Y hay un hermoso himno que dice: solo de Jesús la sangre. Dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y cuántos perdonados hay aquí? ¿Cuántos salvos hay aquí? Amén. Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, vamos a exaltarle, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre.
sangre. Solo de Jesús la sangre. Decimos fue, fue el rescate eficaz. Sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Solo la sangre. Decimos, ¿qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Y precioso es el Jesús la sangre. Solo de Jesús la sangre. Aleluya, ¿cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuimos comprados con la preciosa sangre de Cristo Jesús, amén. Y hay otro hermoso himno de alabanza a nuestro Dios que se dice: hallé un buen amigo, mi amado Salvador. ¿Y cuántos tienen un amigo? Amén. Ese amigo siempre está con nosotros en todo tiempo, en todo momento. Él está con nosotros, nuestro Señor. Así que vamos adorarle a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Aleluya. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, salvó y hoy me guarda para ti. Me salva del pecado, me guarda de Satán. Promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza. Jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, segura, y en la evolución, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, en mansión de luz y paz, del creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, siempre allí, aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Ayer
Aleluya, dale fuerte ese aplauso a tu Dios. Dice este himno que grandes cosas Cristo ha hecho por usted y por mí, amén. Dice, hallé un buen amigo y él es mi amado Salvador, amén. Dice, yo contaré lo que él ha hecho para mí. ¿Cuántos de los que estamos aquí han contado, han dado testimonio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Amén. Dice que el Señor nos ha salvado, que hoy el Señor nos guarda, que hallándonos perdidos y siendo pecadores, el Señor nos recogió. El Señor nos compró con su sangre preciosa. Dice que ahora Él es el que consuela toda nuestra tristeza. Y que el Señor es quien quita todo afán de nuestras vidas. ¿Cuántos le pueden dar un gloria a Dios al Señor? Amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios en esta hora, iglesia. Y hay un hermoso canto que dice, Señor, no me soltarás. El Señor no nos va a soltar, cual sea nuestra situación, cual sea nuestro problema, el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, el Señor está con nosotros. Así que vamos a cantarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Te adoramos, Padre. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande, Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré. Pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltaré. Nunca me dejarás.
faltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Si tú lo crees, levanta tu mano y cántalo una vez más con todo tu corazón. ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso a tu Dios, iglesia. Aquí está su presencia, aquí está el poder de Dios en esta hora. Adórale con todo tu corazón. Ríndete a los pies de Cristo, aleluya. Y pronto volverá
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, y Cristo salvado, Señor, tú nos has comprado con tu sangre preciosa, Padre. Te damos, Señor, toda honra, te damos toda gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, sobre todo nombre, Señor. Sea el nombre de Dios exaltado, sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios alabado, aleluya. Decimos tu nombre, Señor. Gracias, gracias, Padre.
Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque podemos adorarte, Padre. Levanta tu clamor al cielo en esta hora, iglesia. Estás delante de la presencia de Dios. Desciende, Espíritu de Dios. Toca vidas, toca corazones. Libera, fortalece, sana. Aleluya. Escudriña nuestros corazones, Señor. Escudriña, Señor, nuestras vidas, Padre. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la honra. A ti damos la alabanza, Señor. Nos regocijamos, Señor, en tu presencia. Nos deleitamos hoy en tu casa. Nos gozamos en tus atrios, Señor, en tu presencia, Padre. Venimos con todo nuestro corazón, contrito y humillado, Señor. Venimos con reverencia, con respeto delante de tu presencia, Señor. Porque tú eres el único Dios santo y vivo. Tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Con este mismo gozo, con esta misma alegría, Señor, queremos ahora, Padre, escuchar tu palabra, Señor. Sigue ministrando cada vida, sigue ministrando cada corazón, Señor. Abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobre cada familia, sobre cada hogar a través de la transmisión, Señor. Sobre cada hermano aquí presente, Señor. Pedimos por la vida de tu siervo, úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Con el poder de tu Espíritu Santo, que ángeles acampen alrededor de este lugar, Señor. Que tu presencia se siga moviendo, que tu Espíritu Santo siga ministrando, fortaleciendo, avivando nuestras vidas y nuestros corazones, Padre. En tus manos nos ponemos, Padre. Recibe la gloria, la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre, hermano. La gloria es para Dios y la honra y la alabanza es para el Señor. Por eso alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Gracias a Dios. ¿Se siente contento, hermano? Gracias a Dios que el Señor está con nosotros. El Señor cumple su promesa, hermano, de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos que el Señor cumple su promesa. Dice que también donde están dos o tres congregados, Él se estará en medio de cada uno de nosotros. Así que aquí está la presencia de Dios. Y esto, hermano, es lo que nos fortalece, nos anima para seguir adelante siempre. Yo sé que hay problemas, hermano, hay momentos de enfermedad, hay momentos de tribulación, hay momentos de lucha. Hay momentos difíciles en la vida del cristiano, hermano, pero todo eso es necesario para que Dios se pueda manifestar a nuestras vidas. Y aquí el Señor está con nosotros, así que le damos gracias a Dios por todo. Mire, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermano, por los niños de la familia Trejo, porque ahora se han puesto enfermos. Vamos a seguir orando por David Trejo, el que se había comido la moneda. Pues resulta que la moneda sale solita. El problema es que lastimaron los doctores su estómago al niño. Y eso es lo malo, hermano. Lo lastimaron, lo dañaron, lo perforaron. Y, hermano, bueno, pues parece que está estable el niño. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios para que este niño David Trejo, hermano, salga bien. Y vamos también a orar por la otra niña, Areli Esli Cruz Trejo también, que es la primita. Vamos a orar por ellos y vamos a pedirle al Señor para que Dios fortalezca a su papá, su mamá, y el Señor los bendiga. Qué difícil, ¿no, hermanos? No hay nada como confiar en el Señor y que Dios nos ayude, que Dios nos guarde cuando llegamos a entrar a un hospital, que el Señor tenga misericordia. Muchos hermanos nos escriben y nos piden oración porque están enfermos. Algunos nos dicen que el Señor toque las manos de los doctores para que salga bien todo. Pues yo creo que sí tenemos que hacer eso, ¿verdad? Para que esos doctores, hermano, pues que
No sé si sean pasantes o no sé qué les pase. A lo mejor tienen muchos problemas también, ¿verdad? Y entonces no ponen atención a lo que están haciendo. O no lo saben hacer, yo no sé. Bueno, pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y vamos a rogarle a Dios para que Dios bendiga a estos niños. Cierre sus ojos. Vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros. Nuestra fe, nuestra confianza está puesta solamente en ti. Sabemos, Señor, que toda buena dádiva y que todo don perfecto solamente proviene de ti, Señor. Queremos, Señor, pedirte con todo nuestro corazón por estos dos, esta niña y este niño. Te pedimos, Señor, por David Trejo Esteban, que tú, Señor, tengas misericordia, Señor, lo ayudes, que todo salga bien, bendito Dios, que eso que lastimaron los médicos, Señor, tú lo puedas sanar para la gloria de tu nombre, que extiendas tu linda mano, Señor, sobre esta criatura y que tú seas glorificado, Señor, como siempre lo has hecho, Padre. Para ti nada hay imposible, bendito Dios. Haz misericordia, toca el corazón de su papá, sálvalo, Señor. Toca el corazón de su mamá y fortalécele, Padre, y obra, Dios mío, en esta familia, Padre. También rogamos, bendito Dios, por la niña Areli Esli Cruz Trejo, Señor, que tú también extiendas tu mano sobre ella, que tú quites toda enfermedad, toda dolencia, lo que haya, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Reprendemos toda enfermedad, Padre Santo, echamos fuera, Señor, todo lo malo, paralizamos toda obra del enemigo y declaramos a estas dos criaturas sanos por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Los pongo en tus manos, Señor, cercando su espíritu, alma y cuerpo de ambos con la sangre preciosa de Cristo. Bendícelos, Señor, que ángeles acampen alrededor de ellos, que los guarden y los defiendan de cualquier mal, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Bendícenos a través de tu palabra, edifícanos, Dios mío, y que sigamos aprendiendo cada día más de toda tu palabra preciosa. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, abra su Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por favor. Y vamos a leer el versículo 38. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Usted siga alabando a Dios, siga glorificando el nombre de Dios y esperamos siempre en la gracia y en la misericordia del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 38. Yo le voy a dar lectura al verso 38. Usted lo sigue con su vista y así glorificamos el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor nos bendiga a todos en esta noche. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos miran por internet también. Dios los bendiga y Dios los guarde y que todos seamos bendecidos y edificados en esta hermosa noche. Amén. Bien, hablábamos, mis amados hermanos, hablamos un poquito más de la gracia, tomamos algunos textos, hablamos de la gracia que, hermano, está en el Padre, la gracia que está en el Hijo y la gracia que está también en el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerda, verdad? Y después, hermano, empezamos a hablar, hermano, de otro don maravilloso que Dios ha derramado sobre la iglesia. Una vez que la iglesia ha sido, hermano, limpiada, lavada con la sangre preciosa de Jesucristo, hablábamos, hermano, del derramamiento del Espíritu Santo. Y veíamos, hermano, que el Espíritu Santo se manifestó, hermano, en el día del Pentecostés, una fiesta de los judíos. Y ese día, hermano, dice la palabra de Dios que aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice que todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Leíamos, hermano, que la gente, todos aquellos que estaban en la fiesta, hermano, los oían hablar en otras lenguas y oían, hermano, cómo glorificaban y cómo alababan el nombre del Señor. Algunos por ahí empezaron a decir que estaban borrachos, que estaban ebrios, pero, hermano, se levantó Pedro y dio un mensaje, hermano, hablando que esto que estaban viendo ellos era la promesa, hermano, que Dios le había hecho a través de Joel al pueblo de Israel. Estoy en el capítulo 2 y el versículo 16.
Dice más esto, estaba hablando Pedro, estaba predicando en ese momento. Ahora, aquí hacíamos, hermano, un énfasis de que Pedro en esta hora estaba lleno del Espíritu Santo. Amén. Ya no era ese Pedro, hermano, peleonero, ya no era ese Pedro arrebatado. Ahora era un Pedro transformado, un Pedro cambiado, un Pedro lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y además de eso, era un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Así que, hermano, se levanta Pedro, empieza a predicarles. Y imagínense, hermano, un Pedro lleno del poder del Espíritu Santo. Hermano, lo que empieza a hablar, lo que empieza a decir. Recuerda, hermano, que el poder del Espíritu Santo es, hermano, el que va a dar, hermano, el valor, el que va a dar el denuedo, el que va a dar la palabra, el que va a hablar a través de las personas. Por eso, hermano, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos cómo la manifestación del Espíritu Santo es necesaria en todos los hombres. Antes de seguir leyendo esto, voy a leer algo en el libro de Lucas. Quiero ir al libro de Lucas y quiero leer algunos versículos aquí también, hermano, de lo que la palabra de Dios nos habla referente a la venida del Espíritu Santo. Voy al capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer aquí, hermano, lo que le dice el ángel a María, versículo 34 del capítulo 1. Dice: entonces María, ¿ya está ahí conmigo? Lucas 1, verso 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí, hermano, empezamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, hermano, en María. Ya, hermano, para esto yo quiero decirles también, hermano, ya el Espíritu Santo se está moviendo en el Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento el Señor, hermano, empezó a obrar para levantar al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo también empieza a obrar, hermano, en todos aquellos hombres que van a ser utilizados, hermano. ¿Para qué, hermano? Para que se levante también una iglesia poderosa. Dios levantó en el Antiguo Testamento un pueblo lleno del Espíritu Santo. No todo el pueblo, pero los principales líderes, los principales jueces, los principales reyes fueron llenos del Espíritu Santo para guiar al pueblo. Hermano, tristemente, el pueblo, hermano, no respondió a ese llamado de Dios. En el Nuevo Testamento lo que vemos es una iglesia que Dios va a levantar, hermano, primeramente de hombres, hermano, judíos y mujeres judías, y posteriormente levantará también el Señor a los gentiles. Aquí lo que estamos viendo es el llamado que hace el Señor a María, y el Señor le está diciendo que será llena del Espíritu Santo a través del ángel. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Acuérdese que el Espíritu Santo nos da poder. Y dice: y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El versículo 41 sigue diciendo, bueno, 39 voy a leer. Dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Acuérdense, hermano, que Elisabet va a ser la madre de Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que también, hermano, lleno del Espíritu Santo, va a esperar, hermano, que venga Jesucristo para bautizarlo. Entonces, todas estas personas, hermano, hombres y mujeres, que el Señor fue escogiendo, estos vasos, hermano, que eran vasos de honra, los fue escogiendo el Señor para llevar a cabo, hermano, todo ese plan de salvación que ya Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero que todos estos personajes tenían que ser llenos del Espíritu Santo. El versículo 46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Ahí es lo que está diciendo María. María no puede salvar a nadie, ¿eh?
Ciertamente fue llena del Espíritu Santo, concibió por obra del poder del Espíritu Santo, pero eso, hermano, no le da ningún derecho a que ella pueda, hermano, salvar las almas. Por eso dice aquí la palabra de Dios: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Voy al versículo 67. Dice el versículo 67: y Zacarías, el padre, hermano, de Juan, dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hasta ahí lo voy a leer. Dice el verso 67, Zacarías, su padre, fue lleno ¿de qué, hermano? Del Espíritu Santo. Entonces, hermano, todos estos personajes, hermano, que son importantes para llevar a cabo su plan Dios, hermanos, son llenos del poder del Espíritu Santo. Todos los personajes que, hermano, que vamos a ir leyendo ahorita, fueron hombres llenos del poder del Espíritu de Dios. Voy al capítulo 2. Es el momento cuando se va a ser presentado Jesús en el templo. Y voy a leer, hermano, de lo que dice, hermano, aquí la Sagrada Escritura, de unos personajes que estaban esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 25 del capítulo 2 dice: he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y también este hombre, hermano, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, vamos viendo, hermano, cómo todos estos personajes, hermano, iban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Todo lo que la palabra de Dios nos va enseñando, lo que la Sagrada Escritura nos enseña, es, hermano, que todos eran llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando comenzó, hermano, su ministerio, también fue lleno del Espíritu Santo. Capítulo 3, versículo 21. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Y qué dice el versículo? Dice, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. Fíjese, hermano, cómo la palabra de Dios nos va enseñando. Todos estos personajes, hermano, tuvieron necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Aún nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser lleno del Espíritu Santo antes de que viniera la tentación. Capítulo 4, versículo 1, por favor. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y como dice aquí, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Hermano, era el momento en que comenzaba su ministerio nuestro Señor Jesucristo, y por causa, escuche, por causa de su parte humana, tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque estaba infundado en un cuerpo de barro, un cuerpo que iba a estar expuesto a toda clase de tentaciones. Versículo 14: Jesús volvió en el poder, ¿de quién? Del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermano, estaba el Espíritu Santo. Así que vemos, hermano, desde el principio, en el momento que se manifiesta nuestro Señor Jesucristo, hermano, ya los hombres, aquellos hombres, aquellas mujeres, habían sido llenas del Espíritu Santo para que Dios llevara a cabo el plan de salvación, hermano, que Él había preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ya estamos en el libro de los Hechos, ya nuestro Señor Jesucristo ha muerto, ya nuestro Señor Jesucristo ha sido glorificado en el cielo, ya, hermano, ha sido sentado a la diestra del Padre Celestial. Quiero leer algo aquí, hermano, que estaba yo leyendo ahorita. Quiero que lo leamos y veamos, hermano, cómo dice aquí la palabra del Señor. Estoy en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Está predicando el apóstol Pedro. Está hablando, hermano, creo que lo leíamos la vez pasada. Está hablando lo que dice el profeta Isaías, el profeta Joel, que será derramado el Espíritu Santo sobre toda carne, y que, hermano, dice que los hijos, las hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y dice: y de cierto mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Acuérdese, hermano, que este acontecimiento del derramamiento del Espíritu Santo es en el año 33 exactamente, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Acuérdense que Él comenzó su ministerio a los 30 años, y Él tuvo, hermano, su ministerio, un ministerio de 3 años y medio. La palabra de Dios nos enseña que en el año 33 nuestro Señor Jesucristo es crucificado. Hermano, Él es sacrificado, ¿para qué? Para que nosotros alcanzáramos la salvación. La Biblia dice que durante 40 días el Señor se estuvo manifestando a más de 500 hermanos. Una vez que Él había resucitado, Él se manifestó a más de 500 hermanos. Esto, hermano, dice la palabra de Dios, que era para que la gente, hermano, viera que realmente el Señor había resucitado. Él quería, hermano, que la gente lo viera, que Él estaba, hermano, ya resucitado, y que estos hermanos tenían que ver, hermano, el poder del Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, voy a leer aquí algo. Primera de Corintios, capítulo 15, le voy a leer versículo 1 en adelante. El subtítulo dice: La resurrección de los muertos. Dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen.
Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, hermano, aquí la palabra de Dios nos habla que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Hubo una resurrección. Cuando el Señor resucitó, se quedó 40 días, hermano, aquí en la tierra. Y durante esos 40 días el Señor se estuvo manifestando, dice aquí la palabra de Dios, a más de 500 hermanos, y se estuvo manifestando a los apóstoles, y se manifestó también a las mujeres durante 40 días. Después el Señor ascendió, a los 40 días el Señor asciende, y después pasan otros 10 días que viene la fiesta del Pentecostés, hermano, y pasan a ser 50 días. En el día 50, hermano, dice la palabra de Dios que es derramado el Espíritu Santo. El Señor fue haciendo todo, hermano, conforme a su voluntad, conforme a Él le placía. Sí, hermano, Dios es el Señor. Nadie puede ponerle, hermano, una fecha. Nadie le puede decir a Dios, tú tienes que hacerlo así, de esta manera o de aquella manera. No, Dios es el que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué, hermano? Porque aquí en el capítulo 1 de Hechos, me voy al libro de los Hechos, capítulo 1, por favor. Ahí está conmigo. Hechos 1, voy a leer el versículo 6 y el versículo 7. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es una pregunta que los discípulos le hacen al Señor. Y el Señor les responde, verso 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. A ustedes no les corresponde saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, ¿en qué cosa? En su sola potestad. Dios es el único, hermano, que tiene, hermano, todo el poder, y el que tiene los tiempos es Dios. Nadie puede asegurar nada, nadie puede decir nada. Hermano, cuando vino toda esta pandemia, empezaron a hablar y a decir no sé cuántas cosas, hermano, y pues, hermano, se equivocaron, muchos se han equivocado. Hermano, lo único que tenemos que hacer es ir conforme a la palabra de Dios y esperar hasta que el Señor se manifieste, hasta que el Señor obre y haga las cosas. ¿Sí me entiende, hermano? Nosotros no podemos especular, porque si estamos especulando, estamos inventando. Y esto, hermano, no está conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor les contesta a los discípulos, porque ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos querían que se fuera a restaurar, o que se quitaran, hermano, los romanos, que se liberaran de los romanos. Por eso él les está diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel? Hermano, acuérdense que ya el pueblo de Israel ha sufrido, pero por rebelde. Han estado sufriendo, hermano, fueron sufriendo las consecuencias, hermano, de los babilónicos o de los caldeos, sufrieron las consecuencias de los medo persas, sufrieron las consecuencias de los griegos, y ahora están sufriendo también consecuencias con los romanos. Ellos ya están cansados, por eso preguntan esto. Y por eso el Señor les da la respuesta. A ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que la resurrección de Cristo es en el año 33. Resucita el Señor, hermano, y en ese mismo año se instituye la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, voy a leer aquí algo en el capítulo 2. Gloria a Dios. No quiero leer mucho. Voy a leer del verso 29 en adelante. Dice, varones hermanos, sigue predicando Pedro. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, David es un profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, el alma de Jesús, no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, o sea, el Señor lo exaltó, lo levantó y lo sentó a su diestra, es lo que quiere decir esto. Así que exaltado por la diestra de Dios.
Dios, hermano, recibe al Hijo, hermano, es glorificado el Hijo, y el Padre, hermano, lo sienta a la diestra, dice que es exaltado Jesús, es el brazo derecho, hermano, del Padre celestial. Jesús es exaltado, por eso dice aquí, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Hermano, el Espíritu Santo fue derramado, ¿por qué, hermano? Porque nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, hermano, fue muerto y fue resucitado, ascendió hasta el Padre celestial, hermano, el Padre lo exaltó y el Padre lo sentó a su diestra. Hermano, una vez, hermano, que Jesús fue glorificado, dice la Sagrada Escritura, hermano, vino el poder del Espíritu Santo. Solamente tardaron 10 días para que el Padre enviara al Espíritu Santo. Amén. Y desde ese momento hasta ahorita, hermano, nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo. Esto es, hermano, lo más maravilloso, lo más hermoso. La salvación, una vez que somos salvos, limpios del pecado, estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Hermano, la limpieza es importante antes, hermano, de ser lleno del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Por eso dice el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Y una vez que tengas el perdón de los pecados, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Está hablando ya de los gentiles también. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese, en el primer mensaje que da el apóstol Pedro, hermano, en el día del Pentecostés, dice la Sagrada Escritura que, hermano, que se convirtieron 3,000 personas. De 120, hermano, subieron a 3,000 personas. La iglesia inmediatamente creció. ¿Por qué, hermano? Por el poder del Espíritu Santo. Era el Espíritu de Dios que se estaba moviendo, ¿sí? Hermano, esto del derramamiento del Espíritu Santo está dentro de la dispensación de la gracia. Por eso es que estamos hablando esto. Versículo 42. Dice, y perseveraban todos aquellos 3,120 que estaban, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Era una iglesia, hermano, que era perseverante. Era una iglesia, hermano, que estaban en comunión. Era una iglesia, hermano, que, hermano, se fue formando en doctrina. No creas que nada más, hermano, crecieron nada más a tontito y a loquito. Aquí dice la Biblia: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, dice, y en las oraciones. Esto, hermano, lo que había en la iglesia: doctrina, comunión y oraciones. Y la iglesia se estaba formando. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? El versículo 43, voy a leer el versículo 43. El subtítulo dice: la vida de los primeros cristianos. Esta era la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era la vida de los primeros cristianos? Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjese, hermano, el impacto, hermano, que recibió la gente a través del poder del Espíritu Santo. Era tan fácil, hermano, que vendían ellos sus propiedades. El Espíritu de Dios, hermano, tocaba los corazones de aquellos primeros cristianos. ¿Para qué, hermano? Para que la iglesia se fortaleciera. Para que la iglesia, hermano, no tuviera un pero, para que no siguiera predicando. Y dice que vendían sus propiedades y sus bienes. Dice, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Versículo 46. Y vuelven a repetir la palabra perseverancia. Dice, y perseveraban unánimes, o sea, unánimes quiere decir un solo sentir. Dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas,
comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermano, era un momento muy bonito, hermano. Esto que estoy hablando, hermano, que está leyendo aquí, es, hermano, en la ciudad de Jerusalén. Está todo este acontecimiento, es en la ciudad de Jerusalén. No habían salido todavía, hermano. Ahí estaban todos predicando, estaban todos muy contentos, predicando, hablando, viendo los milagros del Señor, viendo que la gente se convertía, viendo que mucha gente, hermano, todo el pueblo, hermano, pues los ayudaba, dice aquí la palabra de Dios. Dice que tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En el capítulo 3, hermano, nos hablan de la curación de un cojo. Cuando Pedro y Juan, hermano, suben a la oración y ellos salen, hermano, y dan al hermano lo que traían. El cojo quería una moneda, pero ellos no traían monedas. Y Pedro dijo: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que traemos te lo vamos a dar. ¿Qué es lo que le dieron, hermano? El poder de Dios vino sobre de ellos y aquel hombre cojo quedó sano para la gloria del Señor. Esto fue un acontecimiento, hermano, donde todos los religiosos empezaron a molestarse. ¿Por qué, hermano? Bueno, porque, hermano, el Señor seguía haciendo milagros y hacía milagros, hermano, portentosos, milagros grandes, donde la gente, hermano, empezaba a recibir. Capítulo 4. Dice Pedro y Juan ante el concilio, dice aquí. Dice, hablando ellos al pueblo, estoy en el versículo 1, capítulo 4, verso 1. ¿Voy muy rápido o voy despacio? No, vamos bien, bueno. Ahora, fíjese lo que dice aquí. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Acuérdense que, hermano, en este momento una secta muy fuerte son los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos, hermano, no creían en la resurrección de los muertos. Hermano, ahora lo que están predicando los apóstoles es la resurrección de Cristo. Y los saduceos son los primeros, hermano, que empiezan a atacar. Por eso está diciendo aquí la palabra de Dios que viene la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús, ¿qué cosa? La resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces, hermano, 5,000 y 3,000, ¿cuántos había ya entonces? 8,000 y 220 eran 8,120. Bueno, si montamos así como va diciendo la palabra de Dios. Entonces, imagínense, mi amado hermano, ¿en qué días, hermano, dos, tres días, hermano, crece la iglesia? Es una iglesia poderosa, ¿eh? Es una iglesia con doctrina. Amén, hermano. Es una iglesia que tiene fe. Es una iglesia que tiene fundamento, porque el fundamento es Jesucristo. Yo quiero que usted entienda esto. Hermano, es una iglesia, no crea que es una iglesia religiosa, no crea que es una iglesia endeble, no crea que es una iglesia ignorante. Es una iglesia que tiene conocimiento, porque tienen doctrina. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 5 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Imagínense, estaban todos allí, hermano, los religiosos, los más importantes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Acuérdense, hermano, que ya también a nuestro Señor Jesucristo, antes de ser crucificado, los religiosos fueron y se encontraron con él y le preguntaron que con qué autoridad hacía él todos estos milagros, ¿verdad? El Señor no les contestó, no les respondió, porque ellos no aceptaron que Juan el Bautista era enviado por Dios. ¿Sí se acuerda eso usted? Bueno, ahora, en el versículo 8, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Pedro, y hace énfasis la Sagrada Escritura, ¿lleno de qué, hermano? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjese, hermano, cómo empieza a hablarles. Pero ahora, hermano, ya no es un Pedro, hermano, que tartamudea. Ya no es un Pedro, hermano, enojón. Ya no es un Pedro peleonero. Ahora es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo. Un Pedro, hermano, que trae poder. Sigo leyendo. Puesto que, verso 9.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Ustedes nos preguntan, ¿con qué autoridad? Bueno, les decimos que lo hacemos en la autoridad de Jesucristo, al cual ustedes crucificaron, pero que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Gloria al Señor. Hermano, fíjese lo que está hablando. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ha venido a ser, hermano, el principio de un cimiento, el principio de una edificación, el principio de una iglesia grande, poderosa. Amén, hermano. Es lo que está diciendo. Dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Rápido, hermano, les contestó. Rápido les dijo, hermano, con qué autoridad y con qué poder lo hacía. Verso 13: entonces, viendo él de nuevo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y eran hombres del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjese, hermano, lo que hace el Espíritu Santo en el hombre, hermano, ellos lo están reconociendo. Sabían, dice aquí, que eran hombres sin letra, no tenían, hermano, letra, no tenían escuela. Dice, eran del vulgo, eran del pueblo, sí, de lo más bajo del pueblo, de lo vulgar del pueblo. De ahí salió Pedro y Juan, hermano, y ahora estaban enfrente de todos aquellos religiosos y les estaban hablando como con valor, con denuedo, con autoridad, para que usted me entienda. Hermano, por eso se sorprenden ellos, están, hermanos, sorprendidos. No lo voy a leer todo, en su caso usted lo va a leer. El versículo 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, porque estaban llenos del Espíritu Santo, por eso no tenían miedo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho, el que se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años enfermo. ¿Se imagina lo que eran 40 años, hermano, paralítico? Y como en un instante, hermano, el Señor lo sana, lo levanta. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, hermano, vaya usted imaginando en su mentecita, hermano, cómo va creciendo la iglesia. Y la iglesia va creciendo con demostración del poder. Lo mismo que dice, hermano, el libro de los Hebreos capítulo 2. Ahí está Dios, hermano, manifestando su poder. Ahí está el Espíritu Santo obrando conforme a la voluntad del Padre Celestial. Hermano, este es, hermano, lo que sucede en un principio cuando ya la gracia ha sido derramada sobre el ser humano. Dios levanta una iglesia poderosa. Dios levanta una iglesia con hombres llenos y mujeres llenas del Espíritu Santo. ¿Sí me está entendiendo? A ver, vamos a ver. Vamos a leer aquí un poquito de esto porque creo que también es importante. El verso 23 dice: los creyentes piden confianza y valor. No crea, hermano, no crea que, hermano, que los hermanos, hermanos, esos hermanos del principio, no les entraba miedo. Claro que les entraba miedo. Claro que tenían miedo. Como hermano, todo ser humano, que hermano, de repente tiene uno miedo, pero que gracias al Espíritu Santo que nos da valor. El Espíritu Santo le dio valor a Pedro y a Juan. Ellos, hermano, le tomaron valor, autoridad. Dice aquí la Biblia que tenían denuedo, ¿sí? Denuedo, valor para hablar. Ahora, dice aquí, versículo 23: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra
Y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Acuérdense que esto es lo que dice el Salmo 2. Ahí está hablando, hermano, cuando la gente se levantó en contra de nuestro Señor Jesucristo, que hasta este tiempo hay mucha gente que se sigue levantando en contra de Jesucristo y en contra de su iglesia. Versículo 27. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con todo valor hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Todo iba a ser en el nombre de Jesucristo. Verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces sucede que entonces hablaban con denuedo, hablaban con valor la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, cuando estemos, hermano, en una situación difícil, como persona, como familia, como iglesia, como congregación, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Correr, gritar, hermano, no sé, entrar en pánico? ¿O qué tenemos que hacer? Aquí la Biblia dice que oran. Orar, orar. Por eso dice la Biblia, orar sin cesar. Lo más importante, hermano, para la iglesia, cuando estemos en momentos difíciles, y aún cuando no estemos en momentos difíciles, todo el tiempo tenemos que orar. En tiempo y fuera de tiempo tenemos que estar orando y tenemos que estar predicando la palabra de Dios. ¿Sí me está escuchando? Hermano, esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que está, hermano, sucediendo en la iglesia. Esta es la iglesia del principio, o como le conocemos, la iglesia primitiva. Versículo 32. El subtítulo dice, todas las cosas en común. Todos, hermano, aquí no hay nadie que esté peleando una cosa ni otro que esté luchando, no, todos están, hermano, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en un mismo deseo, en un mismo anhelo. Fíjese lo que dice, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estaban predicando la resurrección de Cristo. Así, verso 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, era un levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, la iglesia estaba creciendo, el Espíritu Santo se estaba moviendo, hermano, los hermanos estaban fervientes, y todo lo que se hacía para la gloria del Señor. Pero como siempre, ¿verdad?, sucede siempre algo sucedió, y usted conoce la historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? ¿Sí la conocen o no la conocen? Bueno, usted conoce que Ananías y Zafira vendieron, hermano, en tanto una heredad, y ya cuando tenían el dinero en las manos, ellos se robaron una parte del dinero. Les voy a decir una cosa: todo lo que nosotros le ofrecemos a Dios es de Dios. Si usted ofrece un coche y dice, este coche va a ser para el servicio del Señor. Si usted ofrece ese coche y luego dice, ay, ya me enojé con el pastor, regréseme mi coche, y lo quita, hermano, cuidado, ¿eh? Ananías y Zafira, ¿sabe qué les pasó? Se murieron. Lo que usted le prometa a Dios, hermano, no se quede con él, porque es de Dios. ¿Sí me está escuchando, hermano? Es de Dios. Es como si yo, hermano, tenemos estos dos lugares para la gloria del Señor. Y entonces yo me enojo como pastor y a ustedes los corro. Y yo me quedo con todo esto. Y luego lo vendo. Imagínese lo que me va a pasar. ¿Sí me está oyendo, amado hermano? ¿Sí me está escuchando? Hermano, cuidado, todo lo que es de Dios es de Dios.
Si yo tengo estas sillas, aquí tenemos sillas. Y luego se me mete una silla en la cabeza y digo, ¿qué voy a hacer con estas sillas? Voy a hacer algo. Ah, sí, voy a alquilarlas. Cuidado. O digo, las voy a vender. Barato para todos los hermanos. Y las empieza a vender. Cuidado conmigo, ¿eh? Híjole. No, hermano, pues imagínate, Ananías y Zafira cayeron muertos. Lo que es de Dios, no lo toque, ese es de Dios, ese es del Señor. Ni se atreva a tocar ni el púlpito. Es más, hermanos, y aquí tenemos todos estos instrumentos de música que por cierto, bueno, no son todos míos, ¿verdad? Bueno, digo del Señor, hermano, pero si hay un instrumento de música y los tomamos y los vendemos, cuidado. ¿Sí me están escuchando, hermano? Porque eso es de Dios. O si los llegamos a vender, ese dinero para la iglesia. ¿Me están escuchando, amados hermanos? Entonces, hermano, Ananías y Zafira se les hizo fácil, vendieron en 1,000,000, hermano. Bueno, es un precio que pongo yo. Vendieron en 1,000,000, hermano, esa heredad. Y dijeron, bueno, pues ahora vamos a tomar un poquito. Dijeron, ay, es mucho dinero para darle a los apóstoles. 1,000,000 pesos. Vamos a quitarles 200,000 pesos y les damos nomás 800. Pues por ese poquito que quitaron, hermanos, se murieron. Cayeron muertos, fulminados, porque los templos no son de los hombres. Los templos son de Dios. ¿Sí me está escuchando? Bueno, hermano, ya no vamos a leer esto. Entonces el Espíritu Santo dice aquí, hermano, quiero que lo veamos. Aleluya. El versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo, hermano, porque era el Espíritu Santo el que se estaba moviendo en la iglesia. Es el Espíritu Santo el que se mueve aquí en la iglesia también. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola o quedándote, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿bendices en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Lo que es de Dios, es de Dios. No se lo quiera usted robar. Lo voy a atrever a decir esto. Nunca lo hago, pero lo voy a tener que decir. Si usted tiene un diezmo que tiene que dar, délo porque no es de usted. Usted tiene una ofrenda que tiene que dar, déla porque no es de usted. Si usted lo ofreció a Dios o hizo un compromiso con Dios o un voto con Dios o una promesa usted le hizo a Dios, cúmplale la promesa a Dios. Si me están escuchando, lo que prometes, cúmplelo, llévalo a cabo. Porque si tú prometes y no cumples, dice la Biblia que eso es un pecado. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Hermano, bueno, aquí, hermano, la cuestión es que sigue obrando el Señor, sigue haciendo milagros. No voy a leer tanto porque si no, imagínense. A ver, vamos a ver al capítulo 6. Vamos al capítulo 6, por favor. El capítulo 6 nos va a decir otras cosas aquí. Gloria al Señor. Bueno, voy a leer algo aquí en el capítulo 5, hermanos, por favor. Fíjense en el capítulo 5, voy a leer algo en el 5. Fíjense, por favor, ¿están aquí todavía, hermanos? Bueno, fíjense, hermano, cómo estaba la iglesia tan fusionada con el Espíritu Santo, que ellos mismos, hermano, toman en cuenta al Espíritu Santo para las decisiones
que se llegaban a hacer en la iglesia. Fíjese lo que dice aquí el verso 32. Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y fíjese lo que dice: y también, ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, hermano, para ellos el Espíritu Santo ya era, hermano, el compañero. Para ellos el Espíritu Santo todo lo hacían, hermano, hermano, en el Espíritu. ¿Sí me están escuchando? Hermano, eso es algo que nosotros como congregación tenemos que tomar en cuenta. Que el Espíritu de Dios, hermano, tenemos que tomarlo en cuenta. Aquí está el Espíritu de Dios. Hermano, que vamos a llevar a cabo algo, hermano, hay que estar orando a Dios, pidiéndole al Señor, clamándole a Dios, hermano, para que todos estemos en el Espíritu. Ellos decían: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces el Espíritu de Dios, hermano, estaba fusionado con esa iglesia. Por eso esa iglesia era triunfante. Por eso esa iglesia crecía y crecía y crecía y crecía. En los mensajes que daba Pedro, hermano, se convirtieron, hermano, ya miles de personas, 3,000, 5,000 almas. Era la conversión de estas personas, hermano. Y todo, hermano, en ese tiempo, en ese año, se fueron convirtiendo todas estas gentes. El Espíritu de Dios, hermano, movía a la iglesia, y la iglesia estaba consciente que el Espíritu de Dios les daba ese poder. El versículo 42 de este mismo capítulo dice: y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué sucedía? Dice: no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí estaba la iglesia, ahí estaba la iglesia. No dejaba, hermano, hermano, caer la palabra, predicándola. El Espíritu de Dios se movía y ellos seguían moviéndose también. Hermano, llega un momento aquí en el capítulo 6, con eso termino porque estamos acabando el tiempo. Yo pensé que eran 8:17, ¿verdad? Pero ya son las 9:17. Bueno, aquí, hermano, quiero que leamos esto. ¿Cómo era tan importante el Espíritu Santo en las personas? No importa, póngame esa atención, no importa, hermano, el ministerio que fueran a desarrollar. Aquí, hermano, se va a hablar de hombres que le van a servir a las viudas. Decíamos: ah, bueno, es, van a servir a las viudas, van a ayudar. A ver, cualquier hermano que salga, véngase para acá. No, en este tiempo, hermano, la iglesia era tan empapada del Espíritu Santo, tan llena del Espíritu Santo, que exigieron que los hombres que iban a servir a las viudas tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Voy a leer aquí el versículo 1 del capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Nosotros no estamos para servir las mesas, nosotros estamos para predicar la palabra, para enseñar. Verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Tenía que tener, hermano, estas características: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabios. Tres cosas era lo que pedían. Y el versículo 4 sigue diciendo: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente
en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, ¿cómo tenía que ser? Fíjese, hermano, cómo era la iglesia en ese momento tan exigente. Hermano, era una iglesia que demandaba que todo aquel que fuera a servirle a Dios tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Dice aquí la palabra de Dios que todo esto, hermano, era dentro de Jerusalén. Aquí dice el versículo 7: crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿En dónde? Pues nada más en Jerusalén, hermano. Pero, hermano, llega el momento en que llega un hombre llamado Saulo, pero eso lo vamos a ver para el jueves. Un hombre llamado Saulo que empieza a corretear a la iglesia. Dijo el Señor: ¿saben qué? Ya llenaron Jerusalén, pero todavía falta mucho. Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya comenzaron con Jerusalén, ahora hay que ir por lo demás. ¿Y sabe qué hizo el Señor, hermano? Desató una persecución contra la iglesia, que todos salieron despavoridos y corriendo por todos lados. Así que mejor vamos a salir a predicar, ¿no? Que no venga, no vaya a venir algo, hermano, para que tengamos que salir a predicar. Así que todos tenemos una responsabilidad: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Allá mi hermana Lourdes tiene folletos. Ahora, cuando usted quiere salir a predicar, le vamos a dar folletos para que salga usted a predicar, a evangelizar. Vaya usted a los mercados, se vaya usted, hermano, a las panaderías, se vaya usted a la tortillería, se vaya con el de los jitomates, el de las cebollas, y reparta literatura para que la gente conozca y sepa de Cristo Jesús el Señor. Amén. Aquí vamos a dejar esto. El jueves hablamos un poquito de esto todavía, hermano, para después hablar del arrebatamiento de la iglesia, que es otro acontecimiento que está dentro de la gracia. Le vuelvo a repetir, nos va a llevar un buen tiempo esto de la gracia, porque sí nos interesa saber todo esto. Vamos a hablar un poquito del anticristo, vamos a hablar un poquito, hermano, de lo que va a suceder en la gran tribulación. Algunas cosas que nos habla la palabra de Dios las vamos a ir hablando. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos de internet. Y sigan orando, hermano, por por estos niñitos, ¿cómo se llama? Por David Trejo y por Areli Cruz Trejo también, ¿sí? Oren por el bebé, hermano, que es el que está un poquito más delicado. Parece que está estable, ya le cosieron ahí una tripita por ahí, no sé qué le hayan lastimado, le perforaron. Pero vamos a orar por ellos. Cierre sus ojos y vamos, hermano, a darle gracias por esta tarde. Padre, te bendecimos y te glorificamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos las gracias, bendito Dios, por todo lo que tú nos das. Gracias, bendito Señor, porque en esta gracia que nos ha tocado disfrutar, Padre mío, de la salvación que nos has dado por gracia, de haber recibido también, Dios mío, Señor, esa promesa del Espíritu Santo, ese regalo maravilloso, ese don del Espíritu Santo que hoy disfrutamos para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos ayudas, Padre. Queremos ser como esa iglesia primitiva, Señor, que todos estemos llenos del Espíritu Santo, que todos trabajemos para la gloria de tu nombre. Yo te pido que levantes hombres, que levantes mujeres, que levantes jóvenes, señoritas, Padre, que levantes ancianos, ancianas, que levantes a todos, Padre, para que podamos ser hombres de oración, de ayuno, hombres, Dios mío, y mujeres que prediquemos, que hablemos, que compartamos la palabra, Padre mío, que estemos llenos, Señor, del poder del Espíritu Santo. Bendice toda esta congregación, Señor, bendice a todos mis hermanos que nos ven por internet, que todos, Señor, seamos llenos del poder del Espíritu Santo y que disfrutemos de la presencia del Espíritu de Dios. Padre, te damos muchas gracias por este día, gracias porque tú bendices nuestras vidas, gracias porque tú nos sustentas, nos fortaleces. Y día con día, Señor, podemos recibir tu presencia, podemos disfrutar de tu presencia, Padre. Gracias yo te doy por todo. Bendice a todos mis hermanos, extiende tu mano sobre todos, Padre. Los que estén enfermos, sánalos, bendito Dios. Aquellos que están en su casa enfermos, aquellos que están aquí enfermos, Padre, yo te pido que pongas tu mano preciosa sobre toda la gente que está enferma. En el nombre de Cristo, reprendo todo espíritu de enfermedad, echo fuera todo espíritu malo, Padre. Obra los milagros, haz maravillas, Padre, y glorifícate como siempre lo haces, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido y te doy las gracias.
Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo. Gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Que si no fuera por ti, Señor, ¿dónde estaríamos hoy, Señor? Nosotros. Pero gracias a tu amor, gracias a tu misericordia, hoy somos parte de tu pueblo, Señor. Te pedimos por la ofrenda que va a ser levantada, multiplica, bendice al que va a dar, al que no pueda dar también bendícelo, y que nos podamos gozar siempre, Señor, en todo tiempo en tu presencia, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponte de pie, amada iglesia, y vamos a entonar un último canto, y así terminaremos nuestro servicio de esta hermosa noche. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A su nombre, a su nombre. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Y dice este hermoso canto: Señor, tu nombre levantaré. Me deleito, Señor, en adorarte, Padre. Y te agradezco que en mi vida, Señor, tú estés. Aleluya.
ovejas de Dios ha exaltado y glorificado, aleluya. Sea el nombre de Dios glorificado, sea el nombre de Dios alabado, sea el nombre de Dios adorado, aleluya, Señor. Nos gozamos, nos deleitamos en tu presencia, te cantamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, glorificamos tu nombre. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar, Señor, nuevamente en tu casa, dándote la honra, dándote la gloria. Gracias, Señor, porque podemos venir a buscar más de ti, más de tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, con toda libertad. Podemos entrar confiadamente delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que tú estás en este lugar. Sabiendo, Señor, que tu presencia, Señor, mora sobre este lugar, Señor. Gracias, Señor, por los cantos. Gracias por cada vida. Gracias por cada familia, Señor, aquí reunida. Gracias también por la vida de todos aquellos que se unen a través de la transmisión, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Llénanos con el poder de tu Espíritu Santo. Ponemos un vallado de ángeles que acampen a nuestro alrededor, que nos cubran y nos defiendan. Ponemos nuestra familia, nuestro hogar, Señor, nuestra alacena, nuestra canasta, nuestro empleo, todo, Señor, lo ponemos en tus manos, porque sabemos que toda dádiva, todo don perfecto, Señor, solamente proviene de ti, Señor. De ti proviene toda bendición, Señor. Tú eres quien guía, quien le da dirección a nuestra vida. Tú eres quien nos sana, quien nos levanta, Señor. Tú eres quien nos fortalece, Señor. En ti confía, Señor, nuestro corazón. En ti confía mi alma, Señor. Tú eres ese Dios de poder, tú eres ese Dios de autoridad, Señor. Tú eres aquel que nos salvó, aquel que nos redimió. A tu nombre sea exaltado y glorificado, Señor. Gracias, Padre. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos con gozo y con alegría en vuestros corazones, Padre. Si hay alguien, Señor, enfermo, si hay alguien, Señor, atribulado, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo. Rompemos todo yugo de Satanás y declaramos cada vida, Señor, cada corazón sano, libre para la honra y la gloria tuya, Señor. Quiero pedirte, Padre celestial, por la vida de nuestra hermana Ofelia Aguado, allá donde ella se encuentre, Señor, fortalécela, levántala en el nombre de Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo, paralizamos toda obra de Satanás, Señor, y la declaramos sana, libre para la honra y la gloria tuya, Padre. Pido por nuestro hermano Armando Rodríguez, Señor, levántalo, fortalécelo allá donde él se encuentre, Señor. Quita toda dolencia, quita todo desánimo. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo. Que tu presencia more ahí con él, Señor. Que tu presencia lo levante, lo fortalezca, Señor. Pido por nuestra hermana Nancy López, Señor. Bendícela, ayúdala, levántala, sánala. En el nombre de Jesús, Padre, echamos fuera toda obra del diablo y los declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que se unieron en la transmisión. Como les dice la iglesia, que el Señor les bendiga, y si Dios nos lo permite, nos vemos el día jueves nuevamente para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga.